Ricardo Rosales, subdirector de atención a grupos vulnerables del sistema estatal DIF, dio a conocer que en lo que va del año ya se han repatriado de Estados Unidos a 23 menores. En la semana llegaría al estado el número 24. En cuanto a los niños repatriados, todavía en esta semana, hasta el día de lunes, que sí quisiera comentarlo, inclusive esto no lo hemos sacado todavía, porque el lunes fue el número 23, el niño número 23 que repatriamos, pero fue una jovencita de 17 años con un bebé de 3 meses. Entonces es el último que hemos repatriado que va en esta semana. Tenemos por ahí todavía uno pendiente, que es un joven del municipio de Ojo Caliente, también que estamos en proceso de traerlo. O sea, con él estaríamos en esta semana con 24. El funcionario estatal comentó que el gobierno del estado reacciona en menos de una semana ante los casos de niños zacatecanos que han sido repatriados. Va por ellos a la frontera y los trae a la entidad. Principalmente las condiciones de estos niños garantizados, inclusive, déjenme les digo que el estado de Zacatecas es el único estado que no deja a sus niños en los albergues más de una semana. O sea, en cuanto a nosotros nos llega la alerta del Sistema Nacional DIF de los albergues de la frontera, que hay un niño zacatecano, desde ese momento empezamos a hacer acciones para inmediatamente repatriarlo. Normalmente son niños que se respetan sus derechos porque llegan a un albergue del DIF. Y en el albergue del DIF no se le entrega a nadie si no tiene que ser al DIF. O en el caso de un familiar cercano como la mamá o el papá. Si no, no se lo entregan a nadie. Entonces, es muy difícil que los derechos de los niños en ese sentido, en lo que es el traslado, sean violados. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.